Hola, hola, muy buenos días. Pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto, sobre todo porque tenemos la gran oportunidad de iniciar esta semana y aparte agradecer a la vida, ay, pues por todas las cosas que hemos recibido y gracias a ustedes por su preferencia. Hoy vamos a tocar un tema que en lo personal estamos dándonos cuenta, muchos de los terapeutas de aquí de Piedras Negras, que urge la gran necesidad de aprender o de continuar meditando. Así que quédese con nosotros, esto es Abrazando la Vida. Oigan, pues esta es una realidad, una necesidad y también muy bonita, porque afortunadamente estamos encontrando cómo la parte mental, psicológica, emocional, la ciencia, la tecnología, la salud, han encontrado puntos de encuentro donde se coordinan y se encuentran muchas cosas valiosas. Hay una coherencia. Así que, pues, muchas personas aquí en Piedras Negras, por diferentes caminos, metodologías, teorías, prácticas, han llegado a donde mismo, a este camino que es la meditación. Y de verdad, desde aquí un saludo a toda la comunidad del Cerezo Varonil, donde ya empezamos también, ay, con los ejercicios de respiración, con los ejercicios del silencio, la importancia del silencio. Y pues vamos a platicar con un gran amigo que yo quiero mucho en lo personal, porque en un momento de mi vida, él me ayudó. A lo mejor ya ni se acuerda, pero bueno, yo creo que esto sería muy importante decir, reencontrarnos con personas que nos hagan, y no le tengan miedo a la palabra vibrar y energía, ¿sí? Porque estamos hablando de un espíritu de amor, de una conciencia muy importante, y pues hablamos del amor de Dios, hablamos de, bueno, de tantas cosas, que sería muy importante que ustedes saquen su cuadernito, su lápiz, ya saben, al fin, profe, la recomendación que les hacemos todos los días, porque hay cosas tan valiosas. Hemos estudiado, continuamos estudiando y seguimos aprendiendo. Yo creo que esa es una de las grandes actitudes del alumno, ¿no? De no por el hecho de que usted ya tiene una licenciatura, una maestría, un doctorado, ya se la sabe todas, pues nada, porque la ciencia va cambiando de modelos y va cambiando también de teorías y va evolucionando, y cada vez nos estamos encontrando en una sintonía de coherencia. Cuando hablamos de vibrar alto, la gente que nos escucha de Abrazando la Vida, que pues ya lleva 10 años con nosotros en estos caminos, en diferentes comunidades, sabemos perfectamente cuando una persona está feliz, relajada, equilibrada, en armonía, pues hasta las plantas, las mascotas, la salud, los órganos, bueno, tantas cosas que empezamos a ascender, empezamos a vibrar de una manera distinta. Así que, fíjense, vamos a platicar sobre la necesidad de la respiración. Para empezar, toda esta gente que ustedes nos ven y que los queremos mucho, les mandamos un abrazo, toda la gente que tiene ansiedad, depresión, y sobre todo nuestros cuates que viven alguna adicción, que están ahí con una codependencia incluso emocional, las relaciones difíciles, hablamos de actitudes tóxicas, nada más que también hay que ver la otra parte. Si tenemos una persona con actitudes tóxicas, también es una persona que necesita mucho amor, ¿sí? No el hecho de que excluyelo, sácalo de tu vida y mándalo a ver a dónde. No. Al contrario, son personas que necesitan una mirada compasiva, de amor y de incluirlos en nuestro corazón. Y pues estos son temas que tenemos años trabajándolo, pero cada vez estamos viendo que si la ciencia va avanzando, la tecnología, las redes sociales, ¿por qué nosotros, los seres humanos, nos estamos confundiendo o nos estamos perdiendo? Nos estamos desenchufando. Cada vez vemos más agresión, más depresión, más alcoholismo. Los niños más temprano están expuestos a tantas cosas que son muy aberrantes. Y yo creo que aquí lo importante es, ¿qué estás haciendo tú, papá? ¿Qué estás haciendo tú, mamá? Tú, profesor, todos los que estamos cerca de niños, tenemos una característica, somos agentes educativos. Así, hasta usted que cuida a los bebés o que limpia casas, si hay un niño, usted pasa a ser también agente educativo. Hay que tener cuidado con quién nos ve, quién nos escucha y sobre todo ser coherentes. Y esto, pues hasta lo sentimos, ¿no? Hasta se siente ahorita aquí en el corazón, cómo eso es, nos pide que nos abramos, ¿sí? Vaciarnos de costumbres, vaciarnos de conceptos, vaciarnos, no sé, de todo lo que nos sirve y que lo llevamos cargando. Yo creo que aquí lo importante también es de qué me voy a llenar ahora.
Y pues bueno, dentro de estas técnicas y ejercicios, pues vamos a llenarnos de plenitud. Pero bueno, ¿qué es la plenitud y cómo le hago? Habrá gente que dice, oiga, pues yo nunca he meditado, yo no sé qué es eso. Yo nomás lo he visto en las películas y en los monjes que estaban allá en el Tíbet metidos en una montaña. Sí, pero nosotros ahora a ver cómo le hacemos para traer el Tíbet aquí. Yo creo que eso sería muy importante, desde dónde puedo buscar un rincón, una técnica. Y pues ahorita en un ratito más va a estar el licenciado César Cruz con nosotros, muy conocido por algunos, y otros pues no lo conocen, pero lo van a conocer. Es un hombre pues que viene a compartirnos con nosotros una experiencia de un camino que es la meditación y otras terapias alternativas muy interesantes, que es de aquí de Piedras y aquí está con nosotros, y sería muy valioso decir, bueno, pues ¿dónde está esta gente? Pues así es, cuando uno no sabe lo que quiere o lo que necesita, pues ahí anda dando tumbos por todos lados. Y otra de las características también que vemos la necesidad también de centros. Si hay empresas, hay grupos familiares, las amigas del café del jueves, ¿sí? Las que juegan los viernes, las que rezan el sábado. Sí, bueno, profe, pues usted sabe todos los grupos. Bueno, andamos en los barrios. Todos ustedes, todos estos grupos que estoy mencionando, también grupos deportivos que a veces buscan a alguien que los oriente, que los asesore, porque los chicos andan ahí con alguna necesidad emocional o de orientación. Todos necesitamos meditar, ¿sí? Yo creo que esto también sería importante. Los grupos religiosos, pues algunos tienen esas prácticas, pues otros hacen todo, a lo mejor se dedican mucho a llevar a los demás, pero nos estamos quedando vacíos nosotros. Tanto damos que nos quedamos sin nada. Yo creo que lo importante es, ¿cómo le puedo hacer para poderme colocar otra vez en el centro? ¿Sí? Porque estoy muy en el afuera, sufro mucho. Ayer escuchábamos personas que dicen, miren nada más todo lo que me han dicho y me han insultado, pero sí, nada más que nosotros tomamos lo de afuera y uno tiene que elegir. Pero bueno, esas son técnicas y ejercicios, nada más que sabe qué, señora, son ejercicios que los tenemos que realizar. Aquí no es con que ya compré un libro de meditación y ya aprendí, no, no, no. Ni tomando a veces cursos de meditación se hace meditador. Meditador es el que medita, no el que sabe cómo meditar. Y como nos dice por ahí un maestro, ¿verdad? Meditar no es difícil, difícil es que te den ganas, ¿sí? Yo creo que lo importante aquí es prácticas sencillitas, paso a pasito, poco a poquito, y vamos a aprender. Así que los invito a que no se me mueva de ahí, nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Tu ciudad despierta todos los días y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos. Piedras Negras es el espacio donde vivimos. Aquí nos enraizamos, crecen nuestros sueños, nuestro amor y nuestra cultura. Es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros, donde podemos vivir libremente, con orden, respeto y seguridad. El alma de Piedras Negras eres tú. Por eso, Piedras Negras es tu ciudad. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Este primero de noviembre, el gobierno municipal te invita al espectáculo de luz y sonido del Magno Altar en la Plaza de las Culturas a las 7:30 de la tarde. Ven y trae la fotografía de tu ser querido difunto junto con la ofrenda que consiste de comida favorita, algunas pertenencias, veladoras y flores. Te esperamos el primero de noviembre en el espectáculo de luz y sonido Magno Altar. Hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Mejor cuéntame un cuento. Había una vez una familia que viajaba en un bote por el mar, cuando de pronto surge el ogro. Sí, el ogro. Que tenía aleta de ballena y lanzaba lumbre como un dragón. Y en eso aparece la legión que cuidaba la bahía. Y provoquen con sus poderes una ola gigante para que el bote se pare. Que no te cuenten, cuenta tú.
En el Instituto Electoral de Coahuila queremos contar contigo. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más, nada. Juntos por la paz. Bueno, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida y pues le damos la bienvenida a este programa de Abrazando la Vida al licenciado César Cruz. César, bienvenido. Muchas gracias. Oye, recuérdame nada más cómo se pronuncia. Lakshmana. Lakshmana. ¿Por qué Lakshmana? Ok. Bueno, hace 17 años yo aprendí una técnica de meditación que me ayudó a lidiar con pues, problemáticas propias de la juventud, ¿verdad? Sí, sí. Ansiedad, tensión, depresión. Y fue tanto el impacto en ese tiempo de la técnica que usé que me empecé a comprometer más y más con la práctica, más y más con la organización. Y llego a un punto en que decido ser parte de esta organización. Eso. Y hay un maestro, hay un guía que lleva todo esto. Y eso, hay un desarrollo espiritual. Sí. Y tomo votos. Eso. Y como votos, digo, votos muy padres de veracidad, de integridad, de amor, de compasión. Todos son principios básicos de la vida, ¿no? Y mi maestro me dice, bueno, pues sabes que tú tienes una vibra como Lakshmana, ¿verdad? Es un personaje mitológico. Y me bautizan como Lakshmana. No, digo bautizar como... Es un ritual. Sí, una manera de formalizar el compromiso. Claro, y es muy importante porque, digo, dentro de esta disciplina, conocemos esta disciplina y cómo nos conducen por un camino hacia la meditación. Y es muy valioso. Y el tema es César, encontramos mucha gente, me imagino que también en tu consulta, muchas personas que van con la ansiedad, con la depresión y con otras historias, ¿no? Las emociones atoradas, ¿no? ¿Cómo podemos iniciar en este camino de la meditación? La gente que a lo mejor nunca han meditado. Bueno, para empezar, si tú quieres, necesitas buscar una técnica que sea efectiva, que tenga un buen fundamento, porque hay muchas técnicas que pueden ser pues como una relajación, ¿verdad? Y eso no es meditar, ¿verdad? Estar relajado, bueno, es una valvulita de escape. ¿Cómo lo puedes percibir en tu vida diaria sin decir, a ver, esto me interesa o no? Ponte 5 minutos a escribir qué pensamientos tienes. Ponte por un tiempo, ponle atención al contenido de tu mente. Fíjate cómo reaccionas a tus compañeros, a tu pareja, y escríbelo. Y te vas a dar cuenta de cuántos pensamientos tenemos que son completamente, si los siguiéramos, seríamos incivilizados, ya habríamos matado a alguien, nos hubiéramos tirado por un puente. Entonces, un principio es hacerte consciente de que no eres tus pensamientos. Eso. Nuestra humanidad, ¿verdad? El cuerpo, mente, espíritu, es lo que nos hace humanos. Presenta la parte del cuerpo, presenta reacciones instintivas de defensa hacia muchas situaciones de nuestra vida. Entonces, esas defensas vienen acompañadas de pensamientos. Claro. Entonces, si no sabemos nosotros cómo responder a una situación de, digamos, hay veces tan inocente como que te den un piropo o un reconocimiento. Hay gente que no sabe cómo, claro, cómo detener y a veces contesta con sarcasmo porque sí, está respondiendo a ese nivel primitivo de defensa. Otras personas ante una ofensa, pues ese instinto es mucho más fuerte, entonces contestas
y en vez de darle un cauce a la situación, como decías hace rato, a veces alguien te ofende, necesita atención, necesita amor, necesita... Por supuesto. Que lo lleves, que lo amortigues y tú para también para, digamos, protegerte, para saber cómo manejar esa situación. Todo esto viene de ser consciente de nuestra humanidad, uh-huh. de que no somos nuestra mente. Eso. De que hay pensamientos que por discernimiento no van, pero ahí están. Y cuando uno empieza a reconocer eso, empiezas a ir un poquito más allá. Así es. Fíjate, qué interesante lo que estás mencionando, porque hay que ponerle también atención al cuerpo, ¿no? ¿Cómo reacciona mi cuerpo si me duele el estómago cuando estoy hablando con una persona, si me duele la cabeza, si empiezo a sentir varias cosas? Pero como estamos tan desconectados, ¿sí? Porque tenemos esa mente, tenemos esa alma, pero el cuerpo, hemos descubierto que en el silencio, en la meditación, se integra todo. Le vas a encontrar sentido y significado a las cosas y sobre todo a lo que uno siente. Entonces, es muy buen ejercicio. Así que en su cuadernito, si dice, acabo de saludar a mi vecina y me vine con esta emoción, con esta sensación, escríbalo para ir poniendo atención. La atención plena, ¿no? A lo que estamos viviendo, porque estamos muy distraídos. Y aquí el sentido del humor, a veces da risa lo que estás pensando. Claro. Da risa lo que estás pensando. De repente te ves apretando el pescuezo a alguien o te ves aventándole lo que tienes en la mano. Es cómico. Digo, de esos son los programas cómicos. Claro. O trágame tierra y escúpame en Cancún. Que sería agradable, pero bueno, y otra de las cosas, viendo que viene la nueva energía de los niños, ¿cómo poder empezar a trabajar la meditación o la respiración con niños? Ok, bueno, hay una técnica que hasta salí en la televisión hace muchos años, que decía cuenta hasta 10 y respira, así de sencillo. Hay visualizaciones, hay muchos ejercicios, por ejemplo, si de repente tienes un mal día o alguien te detonó un mal humor, un enojo, bueno, si observas tu mente, quieres lanzarte sobre la persona o decirle algo para defenderte. Ajá. Pero otra cosa que puedes hacer es, empieza a respirar, respira 10 veces. Respira 10 veces. Nadie se va a dar cuenta, tú sigues ahí. Sí. Puedes usar visualización, puedes imaginar que cada vez que tú respiras, que tú exhalas, ajá. exhalas como un humito negrito. Y cuando ajá. exhalas, exhalas un aire limpio, algo cristalino o luz. Muy depende bien. Depende si eres visual. Uh-huh. Y otra vez exhalas ese humito. Y conforme vas haciendo este ritmo de respiración, de inhalar luz o claridad, limpieza, y exhalar ese como smog, nos vamos limpiando hasta que solito tú empiezas a percibir que estás exhalando aire limpio. Es una técnica muy sencilla. Y muy buena y muy efectiva. A veces los niños tienen mucho miedo porque van a presentar examen. Y otros a lo mejor se enojan con el profesor porque el resultado que me dio, yo creía que me iba a sacar más alta la calificación. Y a veces es lo más fácil buscar un culpable, ¿verdad? El profe no me quiere. Uy, está lleno de eso. Y cuando somos, este ejercicio tan sencillo de escribir lo que sentimos, ajá. podemos ver cómo tendemos a culpar a las personas. Y ahí lo que hacemos, el que puede sobreponerse, el que puede estudiar, el que puede mejorar sus notas, el que puede poner más atención, uh-huh. pues es uno. Claro. No el profe, ni la el mamá, ni el papá. Exactamente. Uh-huh. Entonces, cuando uno le echa la culpa a alguien, pues ya es fácil decir, pues, ¿para qué estudio si ya hay un culpable? Ya hay un culpable. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y eso a veces, si no se resuelve de niño, vamos a ir creciendo, pues, igual. Así es. Así es. Bueno, pues, nos vamos a ir. ¿Vamos a ir un corte? Eso. Y con la recomendación de Vivian. Muy bien. Bueno, pues, no, ustedes no se muevan de ahí, ¿eh? Nos vamos a ir un corte con Vivian Luna y volvemos. Si estás pensando renovar tus espacios favoritos, Interceramic te ofrece una gran variedad de pisos con los mejores diseños. En sus tiendas podrás encontrar pisos con acabados tipo piedra, madera o mármol desde $129.
podrás renovar con la mejor calidad. Aprovecha durante agosto, septiembre y octubre para crear ese espacio que siempre soñaste. Hazlo realidad con los mejores precios. Con Interceramic, imagina simplemente lo mejor. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo siempre voy al restaurante que está a la vuelta de la chamba. A mí me encanta la fonda de la colonia porque se ajusta a mi presupuesto. Yo pido la comida de mi restaurante favorito desde mi celular y llega a la puerta de mi casa. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Visita COFECE.mx. Vuelos directos American Airlines. Contamos con dos vuelos diarios, uno por la mañana y otro en la tarde. Ingresa a nuestra página www.aa.com y en nuestras redes sociales como FlyDRT. Ahí encontrarás grandes promociones. También puedes reservar en los números que están apareciendo en pantalla. El Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas, ofrece estacionamiento completamente gratis, no importa qué tan larga sea tu estancia. Vuela de Del Río a Dallas y hacia el mundo con American Airlines. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta, y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza, estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas: ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. Miércoles, a partir del 14 de agosto, podrás canjear tus cupones al 2x1 del sorteo Zócalo 2019. Si tienes cupones de toda la semana, cámbialos los miércoles al 2x1. Válidos en centros de canje y oficinas de periódico Zócalo, en Cuauhtémoc 714, Zona Centro. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida, y si vieran todo lo que aprendemos después y detrás de las cámaras, pues es muchísimo. Así que, César, pues continuamos con la necesidad de meditar en la vida y que nos abra estos caminos de espiritualidad, ¿no? Para llegar a Dios, al gran amor. Claro, claro. Nosotros estamos acostumbrados que el crecimiento espiritual es a través de ya instituciones, ¿no? Establecidas desde hace mucho tiempo. Sí. Pero ahorita yo creo que es una cosa hasta de Dios, natural, que surjan pequeñas organizaciones que nos van aclarando muchas malas interpretaciones que puede haber. Hay una gran necesidad de meditar, porque meditar lleva a que tu mente se ponga en paz, a que haga silencio. Y para reconocer la divinidad, para poder reconocer a Dios, necesitas estar en silencio. Porque si estás en el ruido de la mente, en la crítica, en la queja, o a veces puede ser algo también positivo, estás en el proyecto, pero no te das tiempo para ti, estás en tus proyectos y en tu trabajo, y nunca aterrizas y te reconectas. Y la experiencia, vamos a decirle de divinidad, que es lo más puro, lo más alto, eso es divinidad. Claro. No importa si eres católico, cristiano, musulmán, judío, musulmán. Hay una, para todos, así como amamos a nuestra mamá, pues todos hay una naturaleza de amar algo más allá de nosotros. Entonces, no importa qué religión, qué credo, qué filosofía tú tengas, cuando tienes una técnica de meditación real,
vas a ver que te hace profundizar más en tu propia filosofía, en tu propia religión, no está en contra, no está peleada, y es parte de la vida. Es más, los niños viven en meditación, observan, son muy observadores, están viviendo una realidad meditativa. Por ahí dicen, deja que los niños se acerquen de a mí, por supuesto, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de que los niños tienen una experiencia de inocencia muy grande, y ven la vida con ojos de verdad, no con ojos de juicio, crítica. Entonces, qué bonito lo mencionas, porque a veces vemos sobre juicios. Por ejemplo, vemos a un enfermo, a un adicto, a alguien que cometió un delito, y ya tenemos las etiquetas, y cuando vemos la verdad, vemos la dignidad, vemos al ser humano como es, no por lo que hizo, por lo que dice o lo que trae puesto. Pero bueno, yo pienso que estas son niveles o grados que a veces uno va alcanzando. Hay niños que, pues lo dices tú muy bien, los niños ven sin filtros. El niño ve a la persona, te quieren o te tienen miedo. Yo creo que aquí lo importante es, ¿qué podemos ir haciendo nosotros para poder acercarnos a la meditación, pues, de una manera natural? Ok, bueno, mi recomendación siempre es buscar una persona que esté entrenada, porque si no nos pueden confundir. Sí. Y en la vida, un método muy fácil, ponle atención a tu respiración. Eso. Empieza, pon atención a tu respiración. Nuestra atención va determinando nuestro comportamiento, nuestro destino, en qué estás poniendo atención. Si estás poniendo atención, como platicamos hace ratito, en la mente es indisciplinada y lanza muchos pensamientos. No, ahorita no sabes cuál es tu próximo pensamiento. Viene de repente, es espontáneo. Y todos los pensamientos están basados en las experiencias ya del pasado. No hay pensamientos nuevos, no hay pensamientos, aunque decimos creativos, en realidad la mayoría del pensamiento viene de lo que ya se vivió y se aprendió. Y es como, por eso son los juicios, porque ya nos pasó algo y alguien nos lo recuerda y ya le echamos la culpa de lo que nos pasó. Así es, me atrapo en el pasado. Y por ejemplo, simplemente si yo me aquieto y pongo atención en mi respiración, mi atención ya no está en el juicio, ya está en la respiración me da la vida, me tranquiliza, oxigena mis células. Regresas al templo. Regresas aquí y ahora. Creo que esto es tan necesario y tan sencillo, ¿sí? Porque es una cuestión de práctica, de empezar a practicar. No necesitas pilas, ni wifi, no necesitas energía eléctrica. En el lugar donde estés, ¿cuál sería el lugar más conveniente o la hora más conveniente para meditar? Ok, bueno, claro que en un lugar cómodo, sentado en una posición cómoda, no tienes que estar ni en flor de loto, ni en una posición especial. Es que estés cómodo, puedes cerrar tus ojos. Digo, hay técnicas, ahorita estamos compartiendo como cosas muy prácticas. Y generales, a lo mejor no van a profundizar como tener una técnica verdadera, pero te puede ayudar a lidiar un poquito con un estrés. Te sientas en un lugar cómodo, empiezas a respirar, y ponle atención a tus pensamientos como si no fueran tuyos. Obsérvalos, como si fuera una pantalla de cine. En la pantalla del cine no estás criticando la película, estás viéndola, estás completamente contemplándola, embebido. Es una manera maravillosa de vivir la vida, como cuando vas al cine. Verla, si pudieras apagar la vocecita de la mente, disfrutarías tanto la vida como disfrutas de tus películas, aún los momentos dramáticos. Por supuesto. Aquí el problema es que hay pensamientos que nos hacen sentirnos víctimas, desdichados, pero también si tú haces un espacio, si tú respiras, puede que caigas en un silencio interior y te das cuenta que en realidad eso que dice tu mente que hace un problema grandísimo, pues en realidad no está pasando nada. Y hay un potencial para resolver
y nuestra creatividad se libera cuando claro. no estamos en esos juicios, en esa mente, y la vida empieza a fluir naturalmente en una felicidad mayor, en una tranquilidad mayor. Ahora, qué bien que lo recuerdas, que también cuando te quedas en tu silencio, abres esa gran puerta de la creatividad, como muchos de los compañeros que nos ven, pues son músicos, algunos escriben poesía, por ejemplo, está nuestro amigo pintor Marco Mares, ¿no? Que también dentro de su arte, pues va mucho el silencio, la interiorización. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el silencio, pero una persona que ahorita nos están viendo y nos están escuchando en el Cerezo? Son personas que, bueno, no todo el día están en sus módulos, en las celdas, sino ¿cómo poder meditar cuando uno es prisionero? Ok. Y prisionero no nada más de las rejas, sino prisionero de la rabia, del odio, del resentimiento, porque a veces vemos más presos afuera del Cerezo. Ok. A eso que tú sientes, como ira, como enojo, como orgullo, que te lastimaron el orgullo, quítale el nombre. Quítale el nombre. Eso. Y empieza a observar y empieza a respirar. O sea, esto salvó la vida de una persona, ¿eh? Después sí. me lo dijo. Ok. En todas estas sensaciones que él decía, es que ¿por qué tengo tanto odio, tanto orgullo, tanto? Empezó a observarlo, y cuando no le pones nombre a tu emoción, a lo que llevas dentro, entonces es más fácil para tu cerebro, para tu cuerpo, la parte física, la parte del sistema nervioso Ajá. que asimila y digiere estas emociones, es mucho más fácil darle flujo y que tengas hubo un detonante, hubo un proceso y lo liberaste y estás otra vez en paz. Entonces, no le pongas nombre a eso que sientes, no le llames de ninguna manera y respira y observa cómo se mueve naturalmente. Las emociones no duran más de 2 minutos en el cuerpo. Para que duren, si alguien te ofendió, si tú te tranquilizas y primero empiezas a manejar la emoción, en un lapso pequeño tiempo te vas a dar cuenta que empieza a bajar. Por supuesto. Y se puede ir. Pero luego tu mente dice, ah, no, pero ¿por qué me la hizo a mí? Ajá, ahí las vuelves a subir, le subes el volumen otra vez. Así es. Y ya se te está pasando y llega una persona y dices, fíjate lo que me hizo, y le vuelves a subir. Le cargas más energía. Entonces la otra persona no te está haciendo sufrir, tú estás sufriendo solo. Y lo estás recordando y lo estás estimulando en cada momento. Entonces, una herramienta de meditación es aquella que te lleva de nuevo a estar neutral de mente y aparte te reconecta con tu ser, que tu ser por naturaleza es alegre, es creativo, es pacífico y es infinito. Eso, libre. Libre, completamente. ¡Ah, qué bonito! Entonces, es más difícil vivir la vida a como estamos habituados, porque en la sociedad aprendemos, nos vamos siendo adultos y aprendemos a preocuparnos, a enojarnos, a tener un orgullo, y es difícil sostener esa máscara de orgullo, esa máscara, tantas máscaras que utilizamos. Claro. Que regresar a una paz, a una naturaleza, a una inocencia como es la del niño, un niño pero consciente. Seamos claro. niños, adultos, conscientes. Así es, porque luego también el mundo nos lleva como a la costumbre, ¿no? De que tienes que tener una postura, una posición, un estándar que te pega mucho en el ego, ¿no? Yo soy fulano de tal. Pero si le quito el tal y fulano, a ver qué queda. Yo creo que lo importante sería, es muy significativo, el darnos cuenta de que a veces las emociones son como las nubes, pero nos vamos montados en la nube, ¿no? O sea, bájate de la nube. O sea, realmente, ¿qué es lo que hay? Porque también hay personas que ven, pues es que esta vida que estoy viviendo está muy llena de dolor, de sufrimiento, de intriga, de injusticias, de abandono, de violencia. Sí, pero todo eso son nubes que debemos dejar que pasen y de tener la esperanza y saber que detrás de esas nubes hay un cielo azul. Así es. Me ha tocado, Pedro, resolverle a las personas que llegan con mucho enojo, con su pareja, con su jefe. Y hay técnicas para leer el subconsciente, ¿verdad?, de las personas. Entonces, por eso es muy bueno escribir lo que estamos pensando y sintiendo. Ajá.
y luego verlo y hasta risa te da. Cuando le dices, mira, tú para empezar no estás enojado, tienes mucho orgullo, tienes impaciencia y estás frustrado. Sí es cierto. Y en ese momento la persona está libre. Para empezar está confundida porque no sabe ni lo que tiene. Está, sí, confundida y perdida. Yo creo que aquí una de las cosas que podemos ir haciendo en casa, porque pues gracias a César lo vamos a tener aquí en otros programas, para que ustedes también vayan haciendo las prácticas y decir, bueno, César nos dejó tarea y lo vamos a hacer, porque lo importante de todo esto es los ejercicios que tú nos dejes de tarea para irlo contemplando en otros programas. Ahorita vamos a continuar con César, pero sería también muy importante decir, bueno, me estoy descubriendo, me estoy dando cuenta que pues yo soy el de toda la historia, ¿no? Me estoy inventando historias de que nadie me habla, nadie me saluda, pero espérate, te tienes a ti mismo. Así es, nos invalidamos mucho y dejamos que nos invaliden. Y eso crea mucha ira, crea mucha frustración. Entonces, ahorita di, no vuelvo a invalidarme, ni vuelvo a dejar que nadie me invalide. No tienes que ser violento con los demás para no dejar que te invaliden. Pero haz esa declaración y vas a ver, te vas a ir haciendo consciente de que cuando te haces la víctima, tú te estás invalidando. Te reduces tu poder de respuesta, tu poder de alegría, tu poder de creatividad. Vas a menos en todo. Sí. Vas menos, y yo creo que aquí es muy importante el autoanálisis, ¿no? Que uno se vaya dando cuenta, no esperes a que te diga la gente qué cara traes o qué mal contestas o por qué estás así, algo te hicimos. No, analízate, traten, por ahí hay un ejercicio de que se vean a un minuto en un espejo cara a cara y verán cómo empieza a transformarse la cara porque te das cuenta con quién estás. Que eres con ti mismo. Y pues ahorita nos vas diciendo también otros ejercicios, ¿no? Para que la gente vaya pues poniendo ya letra al cuaderno y empiecen. A lo mejor hay personas que ya tienen esa práctica. Hay otras personas que escriben frases positivas. Yo soy amor, yo soy vida, yo soy fortaleza. Yo creo que también eso sería muy importante. ¿Qué es lo que hacen? Otros leerán salmos o escucharán alabanzas, que son maneras también de poder pues vibrar más alto. Ok, una técnica también maravillosa, mira, aunque una persona te caiga mal, aunque una persona te haga la vida de cuadros, etcétera, tú puedes elegir cómo respondes tú a ella y no ser víctima de tus propios patrones negativos. Ajá. Entonces, tú observa a la persona y ve qué bueno tiene la persona, qué de bueno. Todo mundo tiene algo, ¿no? Eso claro, es innegable. Claro, claro. Y muchas veces puede parecer superficial, pero a veces dices, híjole, me cae mal toda la persona, pero su reloj está bien padre. Tú llegas y saludas y dile, qué padre está su reloj, y estás diciendo la verdad. Sí, y desmoronas mucho. Estás diciendo la verdad, y es a través de una verdad de apreciación, la otra persona se queda así, porque muchas veces conectados en la vibra, sabemos que traemos y rompes. O rompes. Y ahí rompes, y rompes con una verdad. Eso. Oye, pues es increíble. Bueno, vamos a continuar, y ahorita nos vamos a ir una recomendación con Pato, que está del otro lado del estudio. Venga. Y bueno, amigos, les tenemos una muy buena recomendación a ustedes que están pensando comprar automóvil nuevo. Aquí en Abrazando la Vida les tenemos esta gran recomendación. Vámonos con Autos del Norte. ¡Corren las imágenes! Y bueno, les recordamos, amigos, que en Autos del Norte tienen que aprovechar todas nuestras promociones. Autos del Norte tiene grandes promociones para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Ahí estamos enfrentito del Mercado Zaragoza en Piedras Negras, Coahuila. Recuerda nuestro teléfono 78-20001, 78-20001, y también puedes mandar mensajes o WhatsApp al 878-78-826-41. 878-788-2641. Si no puedes ir a visitarnos, llámanos o mándanos un WhatsApp. Nosotros con mucho gusto te atendemos, agendamos tu cita y estrenas o haces tu prueba de manejo en el auto que tú quieras. Recuerda, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat, los puedes estrenar con nosotros. Excelentes planes de financiamiento. Autos del Norte,
pasión, pasión que te mueve. Y bueno, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Gracias, Autos del Norte, por estar con nosotros. No le cambie, por favor, quédese aquí en este programa que se llama Abrazando la Vida. Volvemos. Siempre hagas como yo. Si la gasolinera de la línea Gasco es confiable, no batalles tanto. No batalles tanto. Te atendemos rápido, no pierdas tiempo. Ven y échale confianza. Échale confianza. Gasco ofrece confianza. Servicio exacto. Si la gasolinera de la línea Gasco, mi tanque voy a llenar. Gasco, donde se genera confianza. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. La gira de Zenón y sus amigos llega a Piedras Negras para celebrar Halloween. Ven y disfruta de La Granja Encantada este viernes 1 de noviembre en el Teatro del IMSS. Dos funciones, a las 5 y a las 7 de la tarde. Adquiere tus boletos ahora mismo en Boomerang Jump and Phone. Las tomas de agua clandestinas en la industria, el comercio y servicios son un delito que nos cuesta a todos. Hemos detectado más de 5,000 tomas clandestinas. Evita multas y regularízate en nuestras oficinas o denuncia al 878-78-80088 por mensaje. Si te vale, nos cuesta. CIMAS. Estamos trabajando. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Ustedes espero que también estén aprendiendo pues tantas cosas igual que yo. Yo creo que sería muy importante. Cada uno tiene una práctica distinta de meditar, pero ahorita con los ejercicios que nos dices, pues nos haces más consciente, ¿no? Al escribir cómo me sentí o incluso qué quería hacer cuando estaba sintiendo eso, ¿no? Exactamente. ¿Sabes? Y otra cosa, y estoy dando tips, ¿verdad? Sí. Son prácticos. Te puedes encontrar que son una herramienta. Es una herramienta ligera, ¿verdad? No es como tener una técnica profunda y bien aprendida con guía. Y aparte que te guíen un tiempo, claro, ya que tú sepas ya cómo manejar la meditación. Pero otra, busca, ponle emociones en Google, ¿verdad? En el buscador. Y vas a ver que hay alegría, hay alabanza, gratitud, amor, compasión. Hay muchas emociones positivas. Sí. Esas, pues padrísimo. Cuando la estamos teniendo, pues ni le muevas. Pero cuando estamos teniendo estrés, ansiedad, tensión, angustia, coraje, ira, enojo, orgullo, timidez, incertidumbre, impaciencia, sufrimiento, lucha, batalla, rencor, resentimiento, frustración, apatía. ¿Ese va para el hospital? Exactamente. A veces es bueno tener una lista, imprímela. Y cuando no sepas ni cómo te sientes, con tu dedito ve y ve repasando. Y tu corazón siente tu y no románticamente, ya sea tu abdomen, puede ser visceral, o tu pecho, o en el cuello. Las mujeres sienten mucho en el cuello, en el pecho, en el abdomen. Así es. La que te brinde, hazte consciente y puedes decir, bueno, neutralízalo. Y di, bueno, elimino el juicio a tener ansiedad o no, para que la puedas manejar. ¿No? Y fortalécete a la ansiedad, porque
esta vida no estamos exentos de experimentar emociones, incluso como facilitadores de meditación y todo, percibes, sientes las emociones, pero el manejo empieza a ser diferente, empieza a haber una gracia para esto, y nunca comparándose con nadie, ¿no? Siempre agarrar como base a ti mismo y el avance que tú has tenido. Sí. Si dices, mira, con esto yo me estoy sintiendo mejor, pues para mí es maravilloso. Por supuesto. Fíjate, y yo creo que eso es muy importante. Así que, señoras, señores, busquen inteligencia emocional o emociones, listas de emociones. Algunas las ponen como positivas y negativas. Al final de cuentas, simplemente es energía que tiene información, ni positivo ni negativo, nada más el efecto que le vamos a soltar nosotros. Pero somos muy analfabetas emocionales, no sabemos decir lo que siento. Nada más decimos, siento bien gacho, siento bien feo. ¿Qué será gacho en tu barrio? Y sería aquí importante decir, esa técnica me gustó. Pasen el dedo y donde tu cuerpo tenga una reacción, una respuesta, ahí hay una sintonía. Para poderlo luego, pues, como lo dijiste, neutralizar. Ya lo vi, ya sé cómo se llama, y por lo tanto lo digo para romperlo. Claro. Y otra cosa también, la manera como hablamos nos puede estresar. Uh-huh. Cuando tú estás, digamos, tienes una diferencia con tu pareja, con tu jefe, con un amigo, con tu mamá, tu papá, dices, es que tú me haces sentir así o así o así. No es cierto. Cámbialo y agarra, hazte responsable. Es que yo me siento así con esta situación. Es muy diferente. Tú me haces sentir, pues ya eres una víctima. Y al otro lo es agresión. Te sentir. Uh-huh. Y exactamente, le estás echando toda la responsabilidad de ti al otro. Y el otro, pues a mí. Pues, ¿yo ¿por qué? Yo ni dije nada, yo ni hice nada. Pero en cambio, si dices, cuando sucede esta situación, yo me siento así. La otra persona se está dando cuenta de cómo eres, de cuáles son tus fortalezas y mostrar esto, eso es una fortaleza, decir, oye, cuando tú haces esto, yo me enojo. Uh-huh. Es que o no lo hagas, o aguanta, y dame el tiempo porque aquí, yo estoy manejándolo, y ya me hice responsable, uh-huh. pero también te estoy comunicando que esto puede pasar. Entonces, es una manera de empezar a manejar de una manera más armónica tus emociones, y no nada más enojo. También puedes decir, espérate, la tristeza. La tristeza, pero a veces también, en inglés es overwhelming, esa palabra no la usamos mucho en español. Uh-huh. Cuando algo te emociona de más o te hace estar tímido, puedes decir, espérate, porque aquí me cohibo, espérame. Sobre todo en las relaciones más íntimas, ¿no? Espérate, esto me hace sentir cohibido y espérame. Necesito tiempo. Yo me siento cohibido, déjame lo proceso, espérame. Entonces, son maneras donde empezamos a comunicarnos de una manera más propositiva, ¿verdad? Así es. Y yo creo que esto, bueno, vayan anotándole, porque yo ya quisiera estar aquí sacándole. El programa más tarde se va a pasar en vivo otra vez. Digo, se vuelve a repetir. Estamos en YouTube, nada más. Le pone ahí Abrazando la Vida y la fecha de hoy, 28 de octubre 2019. Y pues ahí nos ve otra vez para que vaya anotando y lo ve ya con pausa y todo, ¿verdad? Bueno, ahorita nos vamos a ir un corte y volvemos. No se me mueva de ahí, ¿eh? Esto es Abrazando la Vida.
invito a que me acompañes de lunes a sábado en punto de las 12 del mediodía en tu programa El Reportero Urbano. Super Sorteo Zócalo Piedras Negras, participa ya. Super Sorteo Zócalo Piedras Negras, un auto ganarás. Las bases son muy fáciles, solo recorta los cupones del Zócalo. Junta los que puedan, los llenas y los traes aquí, serás ganador. Un auto nuevecito y muchos premios podrás ganar. Es el Super Sorteo Zócalo Piedras Negras 2019. Vigencia del 3 de marzo al 18 de diciembre del 2019. Permiso de Gobernación 2019-0059-PS04. Todos se alistan para guiar con aromas y luz el regreso de las ánimas a su hogar. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Se llena el panteón de cempasúchil, la flor de 20 flores. Se encienden las velas y comienza la fiesta del reencuentro, donde los muertos regresan para celebrar con los suyos el misterio de la vida. Es Día de Muertos en Piedras Negras. Celebramos con todo respeto la muerte, porque amamos con intensidad la vida. Es una tradición y es nuestra. Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Quality Inn Piedras Negras. Oigan, ¿qué tal? Ya empezaron a vibrar alto. Yo creo que esto es muy importante. Ahí, sentimos algunos que ya estamos más relajados, más tranquilos, más armonizados. Yo creo que eso también muchos de los que nos escuchan a través de la radio y nos ven a través de la tele, incluso después en el video, porque la energía queda en la imagen. Yo creo que eso sería también muy importante. Bueno, ¿qué otra recomendación para ir cerrando el programa para que la gente nos espere el próximo lunes? Ok. Yo creo que si nosotros decimos que nosotros sabemos controlar, que si nosotros sabemos manejar todas las situaciones, nosotros, podemos caer en una trampa grandísima, uh-huh. Y es darle fuerza al ego, que para empezar es el que nos mete en problemas. Entonces, también cuando hagamos estas pausas, hacer pausa en la vida es fundamental. Respirar, hacer silencio. Si escribes esto de las emociones, identificas cuáles son, respira y ve hacia tu interior, uh-huh. Y ánclate. Te vas a dar cuenta que hay una especie de nada, pero esa nada no es que sea nada, es algo, es paz, es tranquilidad. Muchas veces decimos, bueno, si paro, pues no pasa nada. Pues ponle atención a la nada, porque la nada es algo. Claro, y de algo me estoy vaciando si siento que no hay nada. Exactamente, y eso cuando descansamos de tanto pensamiento, empieza a haber una tranquilidad, una paz. Y yo no le puedo llamar de otra manera que uh-huh. La presencia de Dios. Por supuesto. La presencia divina. Es lo único que nos da la verdadera y auténtica paz, verdad y libertad. Dios. Y la verdadera autoestima, porque puedes decirte en el espejo mil cosas. Y bueno, eso pues es bonito, es divertido, te hace ligar la vida. Pero donde viene de raíz es cuando algo más grande que tú te empieza a inundar. Y es más, dejas que te inunde, pero tienes que darle espacio, claro. Tienes que parar y tienes que percibirlo y ver que ahí está la paz, ahí está la tranquilidad, ahí está algo que te ama, que te sostiene y no tiene costo. Claro, y aparte hay cierto temor, incluso algunas personas, porque cuando abres tu corazón te vacías. Y me vacío pues de todo esto que decías ahorita, de todo lo que me cuesta entender o me hace sufrir, pero luego me lleno de una plenitud y ahí es donde dices tú, wow, esto sí se puede y es real.
¿Sabes? Hace mucho oía a un maestro en Puerto Rico que le preguntaba a una persona, ¿quién eres? Le decía, pues soy fulano y tal. Le dije, no te pregunté tu nombre. ¿Quién eres? Ah, pues soy la esposa de... Ajá. Le dije, no te pregunté cuál es tu estatus. O sea, ¿quién eres? Ay, pues soy la hija de fulano de tal. Le dije, no te pregunté de quién eres hija. Le digo, ¿quién eres? Entonces, a veces, esa pregunta... Tiene su respuesta está en el silencio. Y es como estar enamorado. Cuando sí. estás enamorado sin palabras, cuando cierras los ojos y simplemente disfrutas un estado de ser. Y estar presente. Estar presente. Así puede ser la vida permanentemente a través de la meditación. Y la meditación te abre a recibir una naturaleza que es divina, que es perfecta. Por supuesto. Y es pura. César, la gente pregunta tu número de teléfono. Okay. ¿Dónde te pueden localizar si eres de aquí de Piedras o vienes del Tíbet o vienes de... Soy de aquí de Piedras. Eso, bendito Dios. Es de aquí de Piedras, señores. Y me dicen, viví en Noruega, viví en Puerto Rico, estuve en Canadá. Y me dicen, ¿por qué regresas a Piedras? Por algo. Y digo, porque encontré mi verdadero hogar. Bueno, y está aquí en Piedras. Aquí me puso Dios, aquí nací. Pero también encontré un hogar adentro. Adentro, y eso fue gracias a la meditación. Y en cualquier lugar que estés, que si es muy cosmopolita o no tanto, uh-huh. La verdad es como aterrizar aquí adentro. Así y bueno, es. El teléfono es 878-123-0211. Uh-huh. Y ¿otra vez? 878-123-0211. Ajá. Muy bien. ¿Redes sociales? Redes sociales, César Cruz. Uh-huh. Lakshmana, Lakshmana. Muy bien. César Cruz Lakshmana. En Facebook. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues ya saben, señores y señoras, pues yo en lo personal me siento muy a gusto de poder encontrar personas que tienen esta disposición, esta misión de servir a la vida, cada quien desde su trinchera, así como hay abogados, profesores, médicos, pues también hay terapeutas que sanan desde el alma. ¿Sí? Eso es real, lo tenemos en Piedras. Digo, mucha gente te conoce, ¿sí? Porque sabemos que has trabajado mucho como terapeuta y agradecerte mucho pues, por parte de tantos pacientes que han pasado por tu consultorio, por tus cursos, tus talleres, que luego ya nos irás diciendo de qué se trata y para la gente que quiera aprender a descubrir más y pues agradecerte mucho y pues toda la luz. Pedro, muchas gracias. Al contrario. Y ya saben, chicos, búsquenlo. Rastrenlo, ¿sí? Y ya próximamente el otro lunes lo vamos a volver a invitar para que nos vaya llevando de la mano por el camino de la meditación y de la espiritualidad en el mundo actual. Así que todo esto ha sido por hoy y pues que sigan las fiestas de San Judas Tadeo, que yo sé que ahorita están allá con los matlachines dándole duro y en el cerezo también. Así que nos vemos, chicos. Bye bye. Esto ha sido todo por hoy en Abrazando la Vida. Cuídense mucho. Bye bye.